uno de los antiguos profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra de Dios. Saludo especialmente a la doctora Gloria Valdivia, que donde está la decana de Ingeniería Industrial. Gracias por acompañarnos. A los profesores, a nuestro querido Memo Solís, eterno amigo y compañero de la promoción y de toda la facultad, a las profesoras y profesores, a todos nuestros compañeros, mujeres, hombres que han venido de lejos y de cerca, a todos. Yo les agradezco que hayan querido tener esta Santa Misa, que es un momento tan especial por lo que significa la misa. Y creo que en esta ocasión vale la pena recordar cosas muy sencillas. Una sola cosa es necesaria en la vida: estar cerca de Jesús. Todo lo demás pasa, y la verdad es que todo lo demás ya lo hemos visto pasar. Ahora creo que al celebrar esta boda de oro vale la pena levantar con confianza la mirada a Dios. El caminar ha sido variadísimo. He querido que con la ayuda de nuestro querido Benjamín, de Carlitos Morelli y de otros, del doctor Ordóñez, que lo veo ahí atrás, en la clase de igual se ponía atrás para poder armar el lío desde atrás. Una buena, da tranquilidad verlo ahí atrás. Agradecerles a los que todos estos años han mantenido la unidad, el espíritu, convocándonos, reuniéndonos. La verdad es que fueron años en que cada uno de nosotros estaba forjando su futuro personal, su matrimonio, su trabajo, sus planes tan variados, y todos nos acordamos de esa juventud y de esos momentos que marcaron mucho nuestra vida. La verdad es que no hay mucha explicación, porque no hay tantas promociones que tengan esta huella. Lo hemos visto cuando a veces se quieren reunir, que miran a nuestra promoción como referente, porque realmente hemos sido muy amigos. Hemos sido fieles a ese agradecimiento a la universidad y nos hemos mantenido en contacto unos con otros. Yo quiero recordar de manera especial a los que ya no están con nosotros. La misa es un momento especial para pedir a Dios por las almas de gran alegría, de gran dolor, de enorme momento de cariño y también penas muy grandes. Es que en la familia ocurre todo, y solo de pasada, por eso estoy con una enorme preocupación de lo que vivimos en el país, porque la familia es todo, ahí ocurre todo. Si se rompe eso, nadie le interesa lo que te pasa a ti si no es tu propia familia. Por eso, ¿qué tarea más importante transmitir a los hijos y a los nietos la importancia de la familia?
el trabajo. Cada uno emprendió su camino y en todos los lugares donde hemos estado, cada uno ha procurado llevar el espíritu que aprendió en la uni, de servicio, a veces de éxito, a veces no tan de éxito, pero el trabajo. Todavía recuerdo, nuestra promoción salió de la uni en plena revolución de Velasco. Vemos hoy los chicos salen con 1000 alternativas, 1000 academias, 1000 másteres, todos quieren hacer muchas cosas. En nuestra época había que estar ahí gateando para lograr un trabajo al precio que hubiera. Han cambiado mucho los tiempos. Por eso vemos con mucha paz y con mucho agradecimiento lo que somos. Y justamente ese ser fiel a nuestra identidad nos lleva a recordar a nuestros padres de dónde venimos. Recordar todo lo que hemos vivido junto a nuestros padres, hermanos, esposas, hijos, nietos. Y de esa manera, elevar el pensamiento. Elevar el pensamiento con un gran resumen. Gracias, Dios mío. Que nadie, le pido a Dios, tenga el corazón encogido. No hay motivo más que para darle gracias a Dios y para que el corazón explote de verdad, agradecido a Dios, agradecido a todos nuestros compañeros, y también pedirle perdón, tampoco vamos a estar en la luna, pedir perdón a Dios por cosas, circunstancias que pueden haber pasado en nuestra vida, y le pedimos, ayúdame más, le decía Carlos. Ahora, antes de empezar la misa, le decía, bueno, nos estamos acercando al último paso que acompaña la vida de todo cristiano. No te extrañe que está alrededor de ti, tu familia, tu salud, tu vida, pero no es un problema. Ten fe, dale gracias a Dios y que siempre sigas sembrando amor a tu alrededor, a tus hijos, a tus nietos, sembrando amor, ayudándonos unos a otros, que nadie tenga un recuerdo de decir lo que pude hacer, lo que no pude hacer, eso no sirve para nada. Hay que estar muy contentos de lo que somos y estamos a tiempo para decirle a Dios, arreglemos bien las cuentas para que cuando llegue el momento cuadre. O sea que no me alargo, les agradezco nuevamente el poder estar ahora celebrando la misa. Con toda honradez, tienen ustedes muchos más méritos en su trabajo, en sus familias. A mí me corresponde eso, celebrar la misa y pedirle a Dios por todos ustedes. Pero todos muy unidos a Él aquí en el altar para decir, qué buena profesión, qué bueno ha sido Dios de que nos ha unido a todos. Y otra vez recordar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros profesores. Por ahí veo al amigo Rato, no lo había visto, todavía tiene sus prácticas en el suelo del carrito, mostrándote los 20 uno tras otro. De verdad, gracias a todos, tantos recuerdos, tantos momentos agradables. Sembremos en estos tiempos a la gente joven. Hay que sembrar serenidad, paz, esperanza, alegría. Lo que tuvimos, tal vez ellos tienen, en lo económico pueden tener más comodidad, pero espiritualmente nosotros tuvimos más. Hay que transmitirlo a esa gente joven. No pasa nada, hay que ser fuertes. No me alarmo, así sea. Thank you.
Yo soy agnóstico, pero voy a estar en misa y voy a estar con ustedes. Un compañero que es de otra religión, judío, y quiero compararlo porque efectivamente hay promociones que ni se han reunido en los 50 años, que son extraños después de tanto tiempo, ni saben la vida de uno ni el otro. Pero Juan Luis se preocupa y voy a tener que decirlo. Pregunta por cada uno y reza por cada uno, y porque quizás ya no pueda cumplir las expectativas, pero ahí está. O sea, es un compañero más que no hemos perdido. Él se ha mencionado también otro aspecto que lo tocó Marilena ahora al comienzo. Yo no pensé que se iba a leer el Eclesiastés. Y lo has leído con tanta realmente emoción que nos has hecho pensar. Hay tiempo para amar, tiempo para divertirse. Y lo has dicho porque sabemos lo que ha pasado y lo hemos compartido contigo. Y ha querido Dios que sea ella la que empiece estos recuerdos que en el fondo no hacen sino redondear lo que Juan Luis expresó hace como 20 años, ¿de acuerdo? Cuando termina de ser obispo auxiliar, pasa a ser obispo, dijo: nadie escapa al sufrimiento. Lo sacudió al Perú. Nadie escapa al sufrimiento. Pero tampoco nadie escapa a la alegría, nadie escapa al sentimiento verdadero de amor, de comprensión. También la coincidencia con el Evangelio, llegaste a decir: los hombres de Dios se comprometen con el sufrimiento. No estamos ajenos. Leemos periódicos, vemos televisión, estamos en la actualidad. Y así como a ti te preocupa realmente el momento que vivimos, a nosotros también. Un momento que es distinto a cuando salimos de la universidad. En el año 66 hubo un terremoto en Lima, en octubre, no sé si se acuerdan. Y fue fuerte. Y pensamos que ya no nos íbamos a graduar, que éramos tan salados que no nos íbamos a graduar. Pero al final lo grabamos, y el día de la grabación ocurrió algo interesante. Muchos de nuestros padres estaban ahí, y me quiero referir al coro. El coro cantaba y cantó durante la ceremonia que nos graduamos. Y me acuerdo que Teresa Peláez cantaba, bajaba, recibía su diploma y todas las demás. Y hoy día están acá. Nuestras compañeras fueron las que dieron origen a ese coro. 9 de 12 compañeras se inscribieron en el coro y están acá. Está Chepa, Isabel, está Norma Segovia, Saratala. Todas ellas se comprometieron a cantar. Invitaron a sus compañeros a ir a cantar al coro, pero no fueron muy bien recibidas, la verdad que no las acompañaron. Pero hoy día, querido, que después de 50 años Teresita vuelva a cantar. Está con el coro arriba. Y es una especie de gracias a Dios el homenaje que nos ha hecho, y es una gran alegría para todos nosotros. Pero en el fondo, ¿qué significa eso? Creo que ahí empezamos, debimos haber entendido el signo de los tiempos. Esa labor de haber hecho la promoción contribuyó con algo en la universidad, señora decana, desde esa época. Y se formó el coro, que lo hizo Jean Tarnavieque, para más coincidencia, la esposa de un ingeniero industrial. Era esposa de Antonio Tarnavieque, compañero de Lucho Maquiavelo, en la promoción de la UNI. El destino nos mostró eso. Hoy día el coro es una realidad, han cantado lindo, realmente la felicito, los felicito a todos. Y eso ha sido también un motivo de gratitud. Pero se van juntando las cosas, se van juntando todo como si estuviera escrito. Y al final de nuestra vida no sabemos lo que va a pasar. Ya en algún momento nuestro querido Juan Luis fue papábile, era candidato a papa, puede ser mañana papa también, ¿no? Y si así fuera, pobre, pobrecitos, aquellos que viven de la crítica, de la inquina, de romper el país a pedazos. El camino de Dios es inescrutable, pero estamos aprendiendo a leer lo que nos ha dejado el signo de los tiempos. Tenemos que agradecer estar bien, recordar a quienes nos han antecedido. Y hay una cosa que creo que la promoción también tiene como complemento. Es un conjunto de hombres honestos, buenos, comprometidos con su familia, con el deber,
no tenemos nada. Este regalo que debemos mantenerlo, con la modestia que al fin y al cabo nos caracteriza. Pero ayer se contrató un hombre para ir a la universidad. Parecía recreo. Subimos al óleo, después de tanto tiempo, con un compañero, se acordaban de los viajes, se acordaban y decían, oye, pero mejor hubiera sido que los hubieran llevado en la carrera, no sé si te acuerdas. Pero comenzamos a entender estos pasajes tan alegres, tan permanentes, y que es la lectura de los tiempos, el signo de los tiempos, el famoso principio cristiano. Cuando entramos a la facultad no nos conocíamos. ¿Y qué íbamos a pensar? ¿Qué íbamos a estar nosotros vinculados a la religión, a la historia, a la espiritualidad? Lo único que podíamos pensar era que un émulo de San Martín de Porres, ¿no?, había llegado de la Católica y llegaba en una carcocha, la famosa e inmortal carcocha del Negro Ordóñez, ¿se acuerdan? Bueno, pero no era San Martín de Porres, después pasaron 50 años, pero es un hombre bueno, es un hombre que no es santo, pero ha cumplido las normas. También tenemos, por si acaso, un obispo de reemplazo, que nos dejan para toda la vida. Y quiero agradecer realmente a la comisión por todo lo que ha hecho, preocuparse hasta los mínimos detalles. Y no quiero dejar de agradecer al padre Luis Ángeles Parra por esta iglesia, que nos ha presentado realmente una linda iglesia nueva, con flores, dignas del momento que hemos vivido. Les agradezco su atención y ahora me toca solamente transmitirle que nos vamos a tomar una foto aquí en las gradas con el cardenal y vamos a tener que sacar las flores un poco abajo, pero vamos a proceder.
ingenieros, estudiantes, cantemos nuestra canción con el alma bien templada y muy alto el corazón. ¡Bravo! 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 Quiero aprovechar para decirles algo, por favor. Si me escuchan todos, por favor. Silencio, por silencio. Favor. Bueno, este es el nuevo coro de la Uni que fue creado hace más de 50 años por la señora Tarnavieski. Han pasado muchos directores, muchos integrantes. Acá están las fundadoras. Claro, que sí, la conocemos. El 29 de este mes, 29 de septiembre, a las 7 de la noche, este coro, este nuevo coro Uni da un concierto con Gloria Di Vivaldi, con una orquesta de juvenil de Chancay, y es un concierto al cual los invitamos a todos ustedes, porque realmente en el Teatro de la Uni a las 7 de la noche, porque es un homenaje este concierto al maestro José Carlos Santos, que fue el director de este coro, fue el segundo director de este coro y que nos acompañó por mucho tiempo y que ha fallecido hace casi 2 meses. Así que por favor los invitamos, le vamos a hacer llegar de manera formal la invitación, pero nos gustaría que nos acompañen, y en especial la persona que ha sido dirigida por el maestro Santos. Es todo, muchas gracias. Un aplauso. Benjamín, pasa la información. Sí.